Hola, en el siguiente ejercicio nos piden que determinemos si las siguientes gráficas van a definir una función o una relación. Lo primero que tenemos que tratar de entender es que desde el contexto geométrico, el hecho de que sea una función o relación lo va a determinar algo llamado la prueba de la recta vertical. Entonces, bajo esta idea, tenemos que tomar una recta vertical imaginaria y evidentemente ir haciendo los movimientos para las respectivas gráficas y ver si de verdad se cumple o no se cumple para que podamos definir si es una función o una relación. Si tenemos esta parte de la prueba de la recta vertical, recordemos que el análisis se hace si tenemos que tocar esa recta a dos puntos de la gráfica, puntos o más de la gráfica, será entonces una relación. No obstante, si es a un solo punto, entonces va a ser para un solo punto. Se va a tratar de una función. Muy bien, entonces vamos a ir trazando imaginariamente nuestra recta vertical. Entonces, por ejemplo, para la gráfica A, lo trazamos aquí y si nosotros, por ejemplo, lo barremos, notamos que va a caer solo en un punto. Es indistinto donde se ponga. Pensemos que aquí lo dejamos. Si nos damos cuenta, aquí va a tocar a un solo punto. Es la prueba de la recta vertical con respecto a la gráfica. Por lo tanto, como está tocando a un solo punto, decimos nosotros que esto va a ser una función. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la opción B? Si nosotros trazamos aquí la recta vertical, evidentemente nada más está tocando un punto a la gráfica. Sin embargo, si nosotros vamos como barriéndola, si queremos llamarlo así, va a llegar un momento, pensemos que la hemos de colocar aquí, va a tocar a 1, 2, 3 puntos a la gráfica. Entonces, cuando se tienen 2 puntos o más, esto va a definir una relación. Ahora bien, para la opción C, nosotros igualmente trazamos una recta vertical, entonces pensemos que la hemos de dejar aquí. Entonces va a tocar a la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, aquí hablamos de una función.